días con todos. Bienvenidos al blog más número 12. Ya me he lavado el rostro y he desayunado. Y la verdad es que me he levantado tarde. Se supone que iba a levantarme temprano, pero ayer me quedé más o menos hasta la 1 de la mañana editando el blog más. Como que también estaba haciendo un trabajo que pensé que se subía recién hoy día, pero no, se subía ayer. En fin, cosas que pasan. Lo que me toca hacer ahorita es estudiar, o bueno, repasar mi trabajo, porque hoy día tenemos una exposición de psicología de la salud. Vamos a exponer las sesiones que hemos hecho, todo nuestro plan de promoción, etc. Entonces más o menos voy a estudiar una hora, que yo creo que es más que suficiente, ya que es un trabajo pues que hemos estado realizando paso a paso. El profesor ha estado ahí con nosotros y como que siento que podría, que más o menos uno sabe de lo que se trata el trabajo. Voy a repasar aquí en mi iPad. Voy a pasar mi trabajo, que lo tengo aquí en mi celular, aquí en mi iPad. Y sí, luego me acabo de acordar que tengo que guardar el trabajo en mi USB por si, no sé, la computadora se me logre. Así que sí, eso. Así que me voy a poner a estudiar aquí en mi cama cómoda hasta que sean las 11, 11 y algo, y ya después me voy a ir a bañar y arreglarme para irme a la universidad. Sometimes it's hard to define. Grown so numb, tired of fighting emotion. Can't stay here, you're longing for so much more. I wanna feel your deepest longings. Let this passion fill your soul. Bueno, ya me alisté. Hoy día tengo una exposición de mi plan de promoción de psicología de salud. Así que bueno, me he puesto una camisa y unos pantalones de vestir súper cómodos, la verdad. Me voy a poner zapatillas porque no pienso ir en tacos hasta la universidad, porque es un martirio, la verdad. Y además, no sé por qué camino como tortuga. Así que bueno, mi cabello está mojado, ya no me da tiempo para secármelo. Y me preocupo porque me estoy mojando atrás y se ve súper feo. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es irme a almorzar rápido porque ya se me está haciendo tarde y estoy un poco nerviosa porque estoy un poquito desmotivada, la verdad. Pero bueno, espero ya motivarme más tarde o que me llegue la motivación. Pero sí, estoy un poco desmotivada, estoy un poco cansada. Ya quiero que se termine, la verdad. Esta semana son puras exposiciones. Mañana tengo dos exposiciones. No sé cómo vamos a hacer. Mañana tengo una exposición igual que esta. No sabemos qué vamos a exponer. Y de hecho no todos van a exponer, solamente dos o tres. Pero bueno, estoy bastante estresada. Pero bueno, ya es parte de ella. Solo me quedan dos semanas, así que aguantar hasta estas dos semanas. Así que nada, ya me estoy yendo a la universidad y ya les cuento cómo me fue. Solamente va a disposición, así que en mi mochila voy a llevar mis tacos, que yo utilizo unos tacos como rosados. Pero bueno, ya me voy porque si no se me hace tarde. Bastante tarde, estoy aquí en mi casa, son las 10:21 y es que la verdad llegué de frente a terminar un trabajo, arreglar algunas cositas, porque mañana me toca exponer dos cursos. Me preocupa más uno más que el otro, porque el otro como que sí me lo sé, pero uno no me lo sé tanto, me da miedo porque es súper hiper mega largo y me da miedo porque solo vamos a exponer dos personas, creo, y no sabemos quién, de seis. Entonces, bueno, ya terminé, ahora son las 10, todavía no almuerzo, todavía no ceno, no sé si ven mi cara, pero estoy súper, hiper, mega cansada y quiero ponerme a estudiar ahorita, repasar y repasar y repasar
Que por cierto, les cuento, hoy día expuse, como les dije, y la verdad nos fue bien. Gracias a que hemos hecho un buen trabajo, el profesor solo nos hizo exponer lo que no tenía muy claro. Así que nos dijo que estaba bien y bueno, no nos dijo cuánto nos ha puesto, ya les voy a comentar cuánto. Y nada más. Pero sí, salimos súper mega tarde porque sí se demoró con muchos grupos. Y pues bueno, salimos súper tarde y nos tocó exponer penúltimos. Y ahorita me voy a poner a estudiar hasta las 12 más o menos. Y me tengo que ir a dormir porque tengo que dormir, si no, no doy mañana. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer ya es apagar mi laptop y ponerme a estudiar mientras me desmaquillo. Así que bueno, ahí les cuento.